Want to play out? It is recording. And where are we? Start again. There. Oh my gosh, there's people here. Hi. Hey, Elba. Well, that's going to be too low. We are setting up. We have a story. How about you, Joe? We are here. Hola. Hola, hola. Estamos. Tenemos tres minutos para. We look okay, yeah. Huh? Yeah, ahí estamos bien. Yes. Sí. Yay. Gracias a todos por estar aquí. Disculpen la tardanza. Si quieren quitarle su video para que podamos verlos. Okay. Mejor. I'm just saying if they want to activate their video so we can see them. Yes, please. Hola, Natalie. Hello. Hello, ladies. Hola. How is it in Bella Italia? Ah, it's like a maze. We just had a beautiful, beautiful fast dinner. What is a fast dinner? Prosecco and a secret? Tiramisu. Tiramisu and wine. Okay, so I will mute myself. No, you don't have to stay muted, Natalie. You can stay unmuted. Please. Pardon? You can stay unmuted. You don't have any noise. Okay. Unless unless your kids are running around. No, they are not here. I'm not alone. You know, I'm never alone. But I'm here at Quito hosting Simone. And we've got the entities class starting tomorrow. And she was just giving some sessions over here. So. We're awesome. Working out our lighting. We are just pink. I think it's good. Vamos a estar rositas el día de hoy por la luz. So we start with dice, hello from Spain. Hola from España. Sí, hola from España. Who's, hola Edith. Who's from Spain? Reyes. I don't see her in the Reyes. Screen. Ella. Reyes. Reyes, alegre. Ella es de España. ¿Dónde está? ¿En Spain? ¿En Spain? ¿En dónde? ¿En qué parte de España estás, Reyes? We were just talking about Barcelona. Estábamos hablando de Barcelona hace poquito. Las calles de aquí se parecen mucho. So, welcome. Bienvenidos todos. To dinner with me. A la cena conmigo. Que acabamos de tomar. We have champagne. Where should, can I get another glass? Una copita de champaña. Gracias, grazie. I have to make my Italian not sound like Spanish. Ah, desde Almeida. You know where Almeida is in Spain? No, it's from Almeida. Voy a ponerte en mute, Manny. Listo. So, Alba. Así es que Alba. Has been running around today with an adventure of magnitude. Ha estado corriendo por una aventura de magnitud. Who may just be easier than she ever imagined. So sí. I would just like to cheer, give her salud. Salud. Para Alba. Thank you. So all of you who may be having dinner with us or a drink or, I don't know, it's morning in some places. Así es que los que están cenando con nosotros o están comiendo con nosotros, salud. Porque yo he estado corriendo hoy todo el día. Okay. Salud por la aventura del día de hoy. Because she's been translating a lot, and trains got canceled, and like luggage ended up in weird places, and she's here, and she made it to my Airbnb. Y entonces me cancelaron el tren, mi maleta no llegó, y estaba traduciendo en la calle, y de todas maneras llegué acá a el Airbnb de Glenna para poder estar con ustedes. And we showed up here like 1 minute before, so how... Perfect is that. It's perfecto. Sí, y llegamos un minuto antes de empezar esto. It's better than perfect. Es mejor que perfecto. Es mejor que perfecto. Sí. Because I like the way that people talk about perfection in this reality. Me gusta cómo hablan de la perfección en esta realidad. Oh, that's a good way to start. Yeah. Good place to start. Exactly. How do people talk about perfection in this reality? Exactly. ¿Cómo es que las personas hablan acerca de la perfección en esta realidad? So this is a class about bodies.
Or you guys asking me questions. Esta es una clase de cuerpos o me pueden hacer I have a new, pregunta. A new class that's coming up in Mexico City. Tengo una it's nueva. A debut, and it's not new, and it's what I've been doing for, like, forever. You just need to remember that I'm going to translate you, not simultaneously. Mm-hmm. Entonces es una clase nueva que acaba de empezar. Le digo que por favor hable más lento y que me deje traducir porque si no vamos a estar hablándonos una encima de la otra. Y es una clase que va a ser el debut en la Ciudad de México. What can you tell us about it? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Well, it's got a fabulous name. Tiene un nombre fabuloso. I want to just talk about the name. Quiero hablar del nombre. Energetic Manual Therapy. Terapia manual energética. Terapia manual energética. Energética. Oh. Get my Spanish on. Voy a ponerle play a mi español. Why is that hard? Energética. 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 Eso. Ah, okay. Eso. It will be perfect soon. Va a ser perfecto en algún momento. En algún momento. So I looked up these words. Busqué estas palabras. It's a name I asked lots of people. I even spoke with Gary Douglas, the founder of Access, like what name would work for this class. Es un nombre que estuve buscando, estuve hablando con diferentes personas. Hold on. Y le pregunté incluso a Gary, ¿cuál es lo que funcionaría? Así es. And there was a couple names I played with, and then someone helped me and threw that one out. Y me dieron varios nombres, y ese fue el que puse. And it was very light. Y fue muy ligero. And then I had like a million things show up in my head, like, ah! Y después un millón de cosas aparecieron en mi cabeza. This word, that word, this esta word. Palabra, esta palabra, esta otra. So I looked them all up. Así es que las busqué todas. I looked up energy. Busqué la energetic. Palabra energía o energética. Which is the study of energies. Que es el estudio de las energías. Which is what this is. Que es lo que es. All of the energies. Todas las energías. That I know. Que yo sé. From my, you know, all the bodies that have shown me that I worked on, like thousands of bodies in classes, 25 years of touching bodies and working with them. De todos los cuerpos que me han mostrado la energía de lo the que energy. He estado, hold on, y de lo que me han mostrado a lo largo del tiempo que he estado trabajando con ellos, con los diferentes cuerpos. The energies that I knew that I got primarily from Access Consciousness. Las energías que principalmente empecé a ver en Access Consciousness. 99%. 99% de ello. Of my access to energy showed up when I found this work. De acceso que tuve la energía fue cuando encontré este trabajo, esta línea de trabajo. So it's that. Whatever that is. Así es que es eso, lo que sea. There's que so sea. Many millions of energies I can't say. It is an energy. It is the energies we use when we talk to bodies. Hay tantos millones de tipos de energías que es, por ejemplo, uno de ellos es cuando estamos hablando con los cuerpos. Listen to bodies. Escuchando a los cuerpos. Change bodies. Cambiando a los cuerpos. Facilitate change. Facilitar el cambio. Al cambio que pueden accesar los cuerpos. For now or in their futures. Para ahora o para el futuro. All of that. Todo so eso. Energetic. Así so I looked that up and was like, oh. Energético. Fue como, ah, sí, super. Let's go. And then manual. Y después manual. Working with your hands. Que es trabajar con las manos. Con los manos. Which is what I love the most. Que es lo que más me gusta acerca del trabajo corporal. And my hands just start to turn on when I talk about this. Y mis manos simplemente se encienden cuando empiezo a hablar de esto. Yeah. And I see some of you guys smiling. Y veo que algunos de ustedes están sonriendo. It's kind of like working... I've never worked with clay, so it's funny, but like working with clay. I've worked with Play-Doh. Es trabajar como con arcilla. Aunque nunca he trabajado realmente con arcilla, bueno, es como más bien trabajar como con plastilina. Con mis niños. Con Play-Doh, con mis niños. But it's like your the energy that your hand has and the abilities your hands have. La energía que tiene tus manos, la bodies, capacidad que tienen tus manos bodies, de contribuir y trabajar con los cuerpos, bodies, de nutrir los cuerpos. Create a greatness that's greater than you can imagine. Trabajan una grandeza mucho más allá de lo que podamos imaginar. It is definitely not just putting your hands lightly on a body or off the body. There's a manual. Mwah. Así es que definitivamente hay una parte manual energética con la cual vamos a estar trabajando en esta clase. And some of you on here have taken this bodywork class, that have heard me talk or seen or received sessions from me, so you know what I'm talking about, how the hands are. Saben de lo que hablo, porque hay diferentes personas que me han visto trabajar a lo largo de los años en diferentes tipos de sesiones, en diferentes tipos de clases. Oh, look at all you guys on, hola. Konnichiwa. Hola a todos, qué agradable tenerlos por acá. There's all sorts of countries here. Hay de todo tipo de países.
She's from Colombia. Jim is from Colombia. Lores from Mexico. Edith is from Peru. We have Netherlands. De Holanda. We have our Japanese contingent, though she lives in San Francisco. Oakland. En Japón, aunque vive en Oakland. Hola, amigo. And then therapy. Y después la palabra terapia. So I'm a physical therapist. Soy terapeuta física. So I kind of like the name therapy. Me gusta la palabra terapia. Word. Esa palabra. Other people like therapy. Pero otras personas dicen terapia, ¿qué es eso? So I looked this word up. Así es que busqué esta palabra. And I like it more than I've ever liked it in my life. Y me gusta más de lo que me ha gustado en toda mi vida. So therapy is a very old Greek word. Terapia es una palabra griega, vieja. And it is to nurture and care for and attend to. Es nutrir, nurture, care for, cuidar y atender. And atender. Y atender. Yeah. Por algo o hacia algo. For creating something greater. Para crear algo más grandioso. And I was like, okay, that's rocking. Y fue como, okay, ese nombre me encanta. Because if that's what I do, that's at least the target I have with everybody I touch. Porque por lo menos ese es el objetivo que yo tengo con cualquier persona a la que toco. To create something more. Crear algo más. To care for, cuidar, nurture, nutrir, atender. Of what they can receive. De lo que pueden recibir. With manual abilities. Con habilidades manuales. And the energies that are available. Y las energías que están disponibles. So, EMT. Así es que EMT, así salió esto. And EMT is kind of unique in America. It means it's the EMTs are the emergency medical technicians that come in and save your life. So. Ah, mira, y en Estados Unidos las iniciales de EMT es para el tipo de personas que asisten en un caso de emergencia. Así es que está genial el nombre que encaja así. Maybe a few lives will be changed. Quizá algunas, not saved, changed. Quizá algunas vidas cambien, quizá no salvadas, pero sí cambian. So, the hands-on therapy is based on working with the body's fascial system. La terapia manual se enfoca en trabajar con el sistema facial del cuerpo. It's based on a lot of work that I've studied on myofascial release, cranial sacral therapy, Rolfing. Está involucrado también con diferentes tipos de terapia como Rolfing o terapia craneosacral. And not to make any of that significant, because it's not something that I want to have. No es hacerlo significativo, pero sí es relevant. A relevant or certain way that you do it. Es algo relevante, o es más bien simplemente una forma en la que lo haces. Yeah, form, the form, the structure of it. I sí, more la forma want y estructura. What the people that take this class to practice what they know. What they know. Quiero que puedan accesar a lo que saben las personas que toman estas clases. Because truly, when I brought Access into the bodywork I was doing. Porque cuando introduje Access al trabajo corporal que yo ya estaba haciendo. I totally brought in like everything, body processes, los procesos questions, corporales, las preguntas, verbal processing, los procesos verbales, las preguntas. What I could do with bodies exponentialized. Lo que podía hacer con los cuerpos se exponencializó. And then also teaching the body classes y for también, years. Y también enseñar la clase de tres días de cuerpo. One of the targets of that class. Uno de los objetivos de esa clase. Is that you access what you know. Es que puedas accesar a lo que tú sabes. So teaching it for 8 years, I kind of got maybe I accessed something así that I know. Así es que quizás enseñarlo durante 8 años pueda haber accesado algo que yo sé. And what I would like is the people that take this class access if just a drop. Y lo que me gustaría es que las personas que tomen esta clase por lo menos accedan a un poquito o a una cascada de lo que ellos saben. When they work with body. De lo que saben con los cuerpos. Attend to bodies, care for bodies. Cuidar los cuerpos, atender los cuerpos, tocar los cuerpos. And access all the energies bodies have. Y accesar a todas las energías que los cuerpos tienen. So, así there you go. Ahí está. That was kind of cool. The first time I've talked about it. Es la primera vez que hablo de esto. I have a question. Yay. Tengo una pregunta. I know that you've been so focused on dealing with bodies. Sé que has estado muy enfocado durante todo este tiempo a trabajar con los cuerpos. For you, like, what is the, maybe not, you know, like, try to categorize it, no para que lo trates de categorizar, but what is, like, the most fun contribution that you've received from bodies or that from working with bodies? ¿Cuál es la mayor contribución que has recibido de trabajar con los cuerpos de esta forma? That I've received. Yeah, that you've received. Que tú has recibido, no que tú has tenido, sino que has recibido de trabajar con los cuerpos. Just the first time I touched a body that has trauma and drama and upset and intrigue, you know? La primera vez que toqué a un cuerpo que había tenido trauma, drama, intriga. As a physical therapist, I get pretty traumatic stuff.
Como terapeuta físico, como fisioterapeuta, recibo a muchas personas que han vivido traumas fuertes. And they would walk out of my office, moving their body, crying, smiling. Y salían de mi oficina llorando, contentos y diciendo como, hey, ¿puedo volver a hacer? Caminando y diciendo, nunca pensé que pudiera volver a hacer esto que estoy haciendo. And the energy that I could receive that could be facilitated and that I could contribute to that was probably... Yeah, y la energía que realmente recibí de todo esto y de darme cuenta que yo podía facilitar esto y enseñar esto para que otras personas lo aprendieran fue como, wow. It's kind of like a beyond world. It's like you're es como un más allá. Life is a miracle. Tu vida es un milagro. A lot. Muchas de las veces. And thank you, because I don't always acknowledge it. I remember one of my very first clients. Y gracias porque no muchas veces lo reconozco. Uno de mis primeros clientes. She came back for her second visit. And this is when I first opened my practice. Regresó para su segunda visita. And I opened the door. Acababa de abrir mi oficina realmente y abrí la puerta. And she jumped in my arms and said, "You gave me my life back." Y me abrazó y me dijo, "Me acabas de regresar mi vida." Wow. Yeah. What was her condition? Do you remember? Because it's an intense story. Es una historia muy intensa. Le pregunté que cuál era la condición que tenía, qué es lo que en qué habían trabajado. She was an amazing, beautiful dancer. Era una bailarina hermosa, profesional. She had two children. Tenía dos hijos. She was at a stoplight. Estaba parada en un semáforo. And a person who had just come out of the insane asylum. Y una persona que acaba, wow, my body just got like, yeah. Y una persona que acababa de salir de un manicomio. What's funny is I didn't know her story after the first visit. Y lo chistoso es que yo no supe nada de su historia hasta después de la primera vez que la revisé. Solamente trabajé en su cuello y en su espalda. This is so intense. So the person... was enraged and hit the back of her car. La persona estaba súper enojada y le pegó por atrás en el carro. And then backed up and hit it again. Y se volvió para atrás y le volvió a pegar. Y se fue para atrás. And hit it again. And basically spun her around an intersection. Wow. Y básicamente le dio vueltas en una intersección. With her two babies in car seats. In the back. Con sus dos bebitos en la parte de atrás del carro. So she was looking. Así es que ella estaba volteando a ver. At her kids. Sus hijos. So the body work. Así es que el trabajo corporal, the access processing, los procesos corporales de access, we got triple sequencing, we got stuff. Hay cosas que manejamos, sistemas de secuencia de físicos, con el trabajo corporal. She had physical and all sorts of, and... Tenía todo tipo de traumas, físico y de en muchos niveles. Came free. Y estaba simplemente libre de dolor. But also free. Pero también libre. Free. Libre. From that vision of her children in the back seat. De esa visión de haber visto a sus hijos en la parte trasera del And so carro. Often in traditional medicine they separate these things. Y tan a menudo en la medicina tradicional separan estas dos cosas. They separate this emotional, psychological things. Separan esta cosa things. Emocional y física. No es posible. Yeah. Not possible. No. Energetic manual therapy, you got the energy, you got the hands. Así es que la terapia manual energética tienes el tema de trabajar there's con las manos, de nutrir. There's oneness, there's not separation. Hay unicidad y no hay separación. So, when you were telling the story, my body got goosebumps, I got burps, it was like the whole thing. Cuando estabas contando la historia. Because I've never talked about it like this before. Yeah. Y entonces cuando empezó a contar su historia, yo empecé a estar como chinita, tenía calos fríos por todo el cuerpo, empecé a querer eructar, y era como cada elemento que iba ella diciendo, mi cuerpo tenía una reacción, y dice Elena, sí, yo nunca había hablado de esto, y también se me lagrimaron los ojos. Can you tell us more about this communication? Because I know I am aware now that it is a communication, that it's information that our bodies are telling us. Yeah. And so many times we judge it as whatever, you know, like you name it. Y le digo, bueno, pero yo sé ahora que esto de que estoy teniendo calos fríos y que quiero eructar y lo que sea, sé que es información que el cuerpo me está dando, pero muchas veces lo que hacemos es entrar en el juicio de que hay algo con el cuerpo que está pasando, that it's also separate from us. I think like, get the information and we reject it, like it's something else. Es como si recibiéramos la información, pero al mismo tiempo nos cortamos y nos aislamos de ella, como de, esto es like, this is the body, este es el cuerpo, and this is me, and exacto, es como, no es mío, es mi cuerpo el que está reaccionando, pero no tiene nada que ver conmigo. Yeah. And that's kind of how everything, all the training is in kind of every modality I know of. Y es prácticamente así es como es en todas las modalidades de entrenamiento que yo he visto. Access changes all of that.
Access cambia todo esto. Because it's not about separation. Porque no se trata acerca de la separación o la exclusión. It's about all energies are all energies and you're aware of all of them. Es que es de todas las energías y las conciencias que tienes de sus energías, de su cuerpo, de tu cuerpo. And how do you have ease with that? ¿Y cómo tienes facilidad con eso? How do you use that to your advantage? ¿Cómo usas eso para tu ventaja? How do you use that to contribute to the person you're working with? ¿Cómo lo puedes utilizar para contribuir a la persona? Las dos G's come up when we spoke about a story that this is 15 years old. Surgieron, this was a long time ago. Tuvimos una percepción energética de algo que it's pasó hace 15 here. Años y todavía está aquí. So what is that? ¿Qué es eso? Like, what is it? Is it, maybe I'm trying to define it, but I'm trying to look at, like, how do we make it easy to get the information? Or, le pregunto que cómo podemos ser como más fácil, porque no es que esté tratando de definirlo, pero sí como tratando de ubicar, ok, esto es lo que me está pasando físicamente, ¿qué hago? Like, what do I do with it? ¿Qué hago con esto? Yeah, and that's, you know what, it's not, I don't have one answer for, because everyone's different. No tengo una respuesta porque todos somos in diferentes. In how they exclude it, buffer it. En cómo lo excluyeron o lo amortiguaron in, o lo recibieron. Make it wrong, o lo make it como correct, incorrecto o lo hicieron correcto. Different. Todos part son of diferentes. This class, parte de esta clase, will help you unravel that for you. Te va a ayudar a que puedas realmente desentramar todo esto porque es diferente para cada but quien. One of, I'll just give you a tool right now because many of you guys are body workers already. Te voy a dar una herramienta porque de todas maneras ya creo que todos aquí son trabajadores corporales. It's a beautiful access tool. Es una herramienta de access, es interesante punto de vista. If you can be interesting point of view. Si puede ser interesante punto with de vista. What whatever you see in bodies. Con lo que sea que tú estés viendo en los cuerpos. And I worked in hospitals for years with the most damaged bodies I could ever imagine. Y he trabajado con cuerpos en hospitales que han estado súper lastimados, lo más lastimados que yo me pude haber imaginado. And I know when you can be interesting point of view with a body. Y yo sé que es interesante punto de vista con los cuerpos, ellos pueden cambiar. In ways that you have no idea. You could never imagine how they can change when you can be interesting point of view. De formas que no tienes ni idea, que no sabes ni siquiera cómo pueden ser interesante punto de vista. And I also know. Y también sé. Interesting point of view is not the easiest tool. Que interesante punto de vista no es la herramienta más sencilla. With bodies all the time. Especialmente con los cuerpos. We are so aware of bodies. Estamos tan conscientes de los cuerpos que es bastante intenso. And we have a lot of weird stuff about bodies. Y hay muchas cosas raras con respecto a los cuerpos. Bodies aren't important, our beings are. Los cuerpos no son importantes, nuestra alma sí, nuestro ser sí. Así es que es como complicado. And getting through the tricky for me, because I was there. This was my business. This supported my children. Este era mi negocio. Para mí era importante porque era mi negocio. Era lo que yo estaba utilizando para apoyar a mis and hijos. And I totally loved it in some y me encantaba de una forma muy rara. And I made a demand to be interesting point of view. Entonces hice la demanda de ser interesante punto de not vista all my los life cuerpos. Is that. No toda mi vida es así. No, Glenna, you're not perfect. Oh my God, we go back to the perfection no. thing again. Digo, Dios mío, no eres perfecta, Glenna. Pensé que estábamos aquí nada just más to know por what it looks like. Es mi objetivo, nada más que no sé cómo se vea. Which because it doesn't exist, guys. Porque no existe there's la perfección. No, such thing as perfect. No hay tal cosa como la perfección. So, interesting point of view is just a tool right now that you can use right tomorrow, this, tonight, whatever, or this morning, wherever you guys are. Entonces, interesante punto de vista es una herramienta que pueden utilizar hoy. Hold on. Que pueden utilizar desde hoy en estos 15 segundos, hoy en la noche, que pueden utilizar para, ¿ya? ¿Qué tomaría para ser interesante punto de vista y trabajar con los cuerpos de una forma más grandiosa como nunca te lo has imaginado? And Access was the greatest tool for me to have that. Y Access fue la mejor herramienta que yo he tenido para poder tener eso. And knowing that my body is, y saber que mi cuerpo es a tool, a possibility. Una herramienta, una posibilidad. To create this. Para crear esto. For the bodies that are asking for it. Para los cuerpos que lo están pidiendo. To honor your own bodies. Para honrar tus propios cuerpos. And be interesting point of view with the greatness they are. Y ser interesante punto de vista para ser lo grande que son. Because often our bodies have a greatness. Porque a menudo nuestros cuerpos son grandiosos y cambian cosas para otros cuerpos that we have a point of view about. De los cuales nosotros tenemos un punto de too vista. Weird. We couldn't do es that. Demasiado not raro, possible. No podríamos hacer esto. Did no I really es posible, do that? Realmente oh my God, yo cool. hice eso, hoy yo soy grandioso por haber hecho eso. ¿Qué tal que eso también es solamente un interesante punto de vista? Y cuando está siendo interesante punto de vista trabajar con los cuerpos, then stuff that's beyond that.
can show up. Hay cosas que van mucho más allá de eso que se pueden presentar. I don't even know what question you asked me. Ni siquiera sé qué pregunta me hiciste. Got me there. But that was cool. Yeah, exactly. I don't care. I love this woman. Amo esta mujer, dice. It was, what was the greatest? I think it was. Yeah, I don't remember. What did I receive? No me importa ya. Sí, yeah, que había recibido okay. acerca de los cuerpos. Oh, holy shit. Sí, Dios mío. That's some bodies to too. It's all interesting point of view. Solamente es interesante punto de vista. I had a question and it left. Do you want to ask if somebody has a question? Yeah, does someone have a question? I would love a question. ¿Alguien de ustedes tiene una pregunta? Pueden quitarse el mute que les puse a todo el mundo para que se escuchara más clarito lo que estábamos diciendo, pero si tienen una pregunta, la pueden hacer. Simplemente quitándola. Tintín. Tintín. I can hear heads. Tintín. I can hear heads going. Puedo escuchar que las cabezas están diciendo cosas, nada más no lo están expresando. Berenice tiene una pregunta, ¿acaso? Which, do we want to unmute her? No, she was just reaching forward. No sé. Bere. Espera. We muted a lot of you guys. Ah, sí. No, now we can't unmute you. Tienes que quitarte tú el silencio, Bere. Well, I guess we could type. Oh, there, Bere. No, she's still. No, todavía estás. There. No, that didn't work either. Yay! Ahora no debemos nos mute a nosotros. Yay! Hola, hola. Hola. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre MT y un proceso de cuerpo, los procesos de cuerpo? Ah, ok. She wants to know what's the difference between EMT and a body process from Access. Oh, good question. Buena pregunta. Body processes contribute. ¿Los procesos corporales contribuyen? Body processes are energies that Gary Douglas and Dane here and many people that have contributed to them in classes at times created. Son procesos que entre Gary, Dane y diferentes personas que han estado en Access han ayudado a crear. And they're energies that have a name that accesses something that will create a change in bodies. Y son energías que tienen un nombre que les permitan accesar a un cambio que es posible en los cuerpos. Like for those of you who are very new here, like cellular memory is a body process. Para los que son muy nuevos aquí, por ejemplo, memoria celular es un proceso that corporal. When you ask it to run, que cuando le pides que se active, will turn on an energy that brings cells back to a pre-injured or a previous state. Tiene una energía que permite que el cuerpo regrese como a un estado previo hasta antes de haber sido lastimado. So there are kind of energies you have and the entire universe has. Son energías que todo el universo tiene, que tú tienes. That have a name that accesses them. Tiene un nombre que te permite acceder a ellos. That create a possibility. Que crean una posibilidad. Someone else has got songs. If you have music in the background, mute yourself. We're trying to find you, but there's so many pages. Ahí está. There, we found you. Ya te encontramos. Te vas a tener que volver a quitar el mute si quieres tú, Bere, porque... She's awesome. She's like going through the sounds and finding the people in these three pages. I'm like, there they are. I'm very impressed. So the body processes will change your entire universe. Los procesos corporales cambiarán tu universo entero. And... When I first found Access, y cuando primero encontré Access, I added every body process, and there were like 10% of what we got now. Agregué todos los procesos corporales que había en ese momento, que era como el 10% de lo que ahora hay, a todo lo que yo ya estaba haciendo. With the bodies in my practice. Con los cuerpos en mi terapia, en mi fisioterapia privada. So they contributed to what I know now and what this class has created. Contribuyen a lo que yo hice y a lo que estoy creando con esta clase, definitivamente. But they're not about, there's a way of manipulating the manual therapy part. Hay una forma de manipular la terapia manual. That the body processes are more of an energetic, though they are hands-on too. A pesar de que también son procesos en donde utilizas las manos, EMT tiene como esta característica de ser todavía más manual. Let me just say they're totally... You use it in a totally different way. Yeah, but they're totally... contributory and they're totally different. Son se contribuyen entre ellas mismas, pero son diferentes. When I took your class, cuando yo tomé tu clase, for me it was a different
I had to use a different kind of awareness to be present with the bodies. Yes. Tuve que estar como en un estado de conciencia diferente o para poder estar presente con el cuerpo. No era lo mismo que me pedía estando solamente dando procesos corporales o dando EMT. Yeah. Yeah, and people that have taken the manual therapy classes I've taught. Y las personas que han tomado la clase de terapia manual han dicho when they did body processes after the class, que cuando hicieron procesos corporales después they de la clase, had an ease and a comfort with it they've never had before. Tuvieron una facilidad y un confort. Like someone said, I used to be bored every time I did a body process. Alguien decía, por ejemplo, que se aburría mucho cuando estaba and dando procesos corporales. This class, I was never bored again. Y después de esta clase nunca me volví a aburrir. I think Betty needs to say something. Yes. Oye, ¿hay prerequisitos para esta clase? Are there any prerequisites for this class? Not right now. No en este momento. Not even. Bars is highly recommended. Las barras sí se recomiendan ampliamente. Because once you've had the bars, what I can show you and what the possibilities are so much greater. Porque cuando ya has tenido las barras, las posibilidades que te puedo mostrar son mucho más grandes. I just know that that opens you up to receiving in a different way, because bars is about receiving. Yo sé que te abre para recibir de una forma muy diferente, porque las barras es lo que hace, te abren a recibir. If you're interested in the class, si estás interesado en la clase, you can get a bars class, you get your bars run a bunch. Y te pueden correr barras o puedes tomar la clase de barras. Body process class, it's highly recommended, but not required. Se recomienda, pero no es requisito. That may change in the future. Quizás. Oye, y pregunta, ¿cuál es la diferencia entre S y MT? Si podrían explicarlo, hay personas que ya tomaron ese y quisieran saber qué diferencia hay. There's people that have already taken ESI and they're wondering what's the difference between ESI and manual therapy. Oh, the question that I must be asked. La pregunta que tiene que ser hecha. So I taught the ESI for Bodies class for about 2.5 years. Yo estuve facilitando la clase de ESI durante 2 años y medio. When I was teaching the class, I want to be very, 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 very clear. The founder and creator of ESI is Susie Godsey. Quiero ser super, 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 super extremadamente y absolutamente clara. La fundadora de la clase de ESI es Susie Godsey. This is the name of a class Gary Douglas gave to her maybe 10 years ago. Ese fue un nombre de la clase que Gary le dio hace quizá 10 años. She taught it with horses. Ella lo enseñaba con caballos. The horse class and bodies class. Tanto con caballos como con personas. But only the body classes for a short period. Pero solamente dio clases de cuerpo durante un many years later, I taught the class for a few years. Periodo corto, y después yo estuve dando la clase durante muchos años. Now, when I developed the content for the class I taught, cuando desarrollé el contenido para la clase que yo estaba enseñando, what I knew is what I know. Lo que sabía es lo que sé. And I, so much of what I just talked to you about for the past however long we've been on. Y de lo que le hemos estado hablando desde que empezó este Zoom. Is what I got from teaching that class. Es lo que yo recibí de estar enseñando esta clase. So teaching that class gave me access to what I know. Así es que enseñar esta clase me da acceso a lo que yo puedo enseñar ahorita. So it is something I am totally grateful for. Es algo por lo cual estoy súper agradecida. For me to access what I know so I can teach this class. Para poder enseñar algo. Que estuvo muy chistoso eso. That was very funny. That was very funny. So let me say that. Volvemos a ver. I'm very grateful. Estoy muy agradecida. For this class because it allowed me to access what I know. Por esta clase porque me this in the years of teaching the body class. Porque me permitió acceder a lo que sé. Tanto so, esto como las clases de cuerpo que he dado. So the ESI class is Susie's class. She is teaching that class. La clase de ESI es la que está dando ahora Susie y es su clase. I would, if you would like more about that, I would highly recommend choosing the classes she's teaching. Y si quisieras más de esto, recomendaría ampliamente que elijas las clases que ella está dando para que veas lo que ella está creando. So what's really cool is this whole creation. Now she's creating this energy from what she knows now. Ella está creando ahora esta clase a partir de la energía que ella conoce. Which means we have more on the planet. ¿Qué quiere decir? Que hay más and cosas more possibilities. Y más posibilidades. So if that's pulling you, así es que or si you'd like te both, está jalando, o quieres or everything, you know, todo, check out what she's doing. Simplemente with revisa this class now. Lo que está pasando. And for me, Glenna, I know that every single class is different. It doesn't even matter if it's the same class. Para mí, true. Lo que me ha pasado es como no importa que esté tomando la misma clase, right. Todas las clases son completamente diferentes. Entonces, ya sea ESI o y la repito, yo sé que va a haber un contenido. It's, what infuses me is that it's the questions that we do. It's the wonder, it's the wonder that we have that actually creates the class. Yes. Y para mí lo emocionante, I think it was the...
Yeah, someone's making all sorts of crazy noise. I think they're eating dinner. Ah, no, Mario. Yeah. What is that? What? No, it's not just that one. No. I think we have more people. More people have come on. Sí. Sorry, we're meeting people that are burping and having lo dinner. Lo siento, estamos poniendo en silencio a las personas que estaban eructando y cenando al mismo tiempo. You know what's funny about burping? Let me just say something, because that was such a strange thing. Es chistoso. Déjenme decir algo acerca de eructar, porque fue algo tan raro. One of the weird things with energy when you're working with bodies. Una de las cosas raras cuando estás trabajando con los cuerpos y la energía. Is bodies can make strange noises and do strange things. Los cuerpos hacen ruidos raros y and pueden hacer cosas raras. And when you're interesting point of view. Y cuando eres interesante. My stomach used to growl when I started working on people with certain energies. Sí, mi estómago empezaba como a gruñir cuando empezaba a trabajar con unas energías específicas de una manera muy fuerte, muy sí, muy alta. And people would go, "Are you hungry?" Y las personas me preguntaban, "¿Tienes hambre?" Y yo me ponía como. These would be normal patients, not the ones that do access. Estos eran pacientes normales, no los que hacen access. Right, you guys sí, get total. That. A lot of you get that. Total. And I had to be told an interesting point of view about it. Y tenía que ser interesante punto de vista. Because energy is all your body, including your stomach and every sound your body can make. Porque la energía incluye a cualquier sonido, ruido que haga tu cuerpo. And they're all included in what we know and can know about bodies. Y todos están incluidos en lo que podemos saber y lo que sabemos de los cuerpos. So it's kind of like there was a topic that was serious that just became really unserious. And I'm grateful for your verb. Era un tema que estaba como muy serio, pero que puede ser dejar de ser serio. Así es que estamos muy agradecidos por el eructo que te aventaste. Fue divertido. I kind of like it. But for you, all of you, because there's many... I think like over 1,000 people took this class for me. Creo que hay más de 1,000 personas que han tomado la so clase. So if you took that class and so many si of you wanted more clase of what y querían más was in that class, de this, lo que estaba, this will be. This is 3 days. The other one was 2. Estos son 3 días. El otro eran 2. And it's already talked to me about what else I'm going to add and change. And the first people that come to this class in Mexico will be part of the creators of what this will be too for the rest of for the future. Y los que vengan a la clase de México van a ser los creadores porque yo estoy recibiendo información de qué otra cosa se quiere agregar. Esta clase es de 3 días a comparación de la clase que yo daba antes que eran de 2 días. So there's a few things that people said, what if you, could you teach this? Could you teach that? And I was like, no, it will be in this class. Y hay personas que me preguntaban antes, oye, ¿puedes agregar esto y puedes agregar esto otro? Y antes les decía, no, esto va a ser parte de otra clase. Así es que ahora, esta es la nueva clase que pueden tomar. And who knows? ¿Y quién sabe? My classes are this weird thing where I say, when I first started, like, if you could get anything out of this class, what would it be? Y siempre empiezo una clase preguntando, si pudieras obtener algo de esta clase, ¿qué sería? And then the participants create it. Y los participantes empiezan a crear la clase conmigo. That's why it's so different. Yeah. Por eso es que cada clase es diferente. Yeah, it's kind of like, what do you guys want to know that I know? Es como, ¿qué quieren saber que yo sé o qué me pueden contribuir a mí? Bere, did you have a question? Yes. Sí, ya preguntan que cuándo vienes a México, Glenna. And they're asking when are you coming. Fechas, horarios. Dates. 27 al 29 okay. De julio. 27 until the 29th of July. Y va a ser en la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México. So very soon. Así es que en 2 semanas, muy pronto. Yeah, 2 weeks, oh my God. And right now, because this is all new, it's not totally... It's in the works of being up, so you can register through the access site, but we don't have that all set. Está todavía apenas como la parte interna de la mecánica para registrarte dentro de access, apenas está implementando. So I did my very mediocre tech skills. Así es que con mis habilidades limitadas técnicas. And I figured out a way you guys can register. Encontré una forma en que pueden registrarse mientras está esto ya establecido. And that's with a Typeform link, which is... Y vamos, we can send an email. We will send it out, vamos yes. A enviar un correo de salida con todas las personas que se registraron para este Zoom. Y ahí les enviaremos la forma. Si están interesados, pueden registrarse ahí para esta clase. I mean, we can add here, I don't know, Vera, if you've got it easily accessible or some way, do you have way it? Up in the chat. They're asking about the price. $1,400. $1,400 es el precio de la clase por 3 días. Very nice. You'll get a lot. There's people that took the 2-day class for me. Hay personas que tomaron la clase de 2 días. And now have practices doing this work. Que ahora tienen su práctica privada, el dinero que generan like es directamente money. De esta clase. They están generando dinero. They changed their massage practices into this work. Cambiaron ahora su práctica de terapeutas, bueno, de masajistas a which esta. Is what, you know, it's funny because I did that. Porque yo hice eso. Before the access stuff, some of the more of the manual stuff. Antes de las clases de access, antes de las cosas manuales, era una PT. Terapeuta, una fisioterapeuta normal. Working with kids and I wanted to do more stuff on bodies and took a workshop on this. Trabajando con niños manual y tomé stuff, esta
clase de terapia miofascial. And I came home and I said, this is what I want to do. Vine a casa y dije, esto es lo que quiero hacer. Within a year I had my practice. Y durante un año, ya al año de empezar con esto, ya estaba haciendo mi práctica you privada. Know, and the story I told about the woman was from, she was one of the first people that came in. This is asking, I had triple fracture of my ankle and I had, both in the plates. And it's been very painful, the process. Do I require many sessions of this or does it depend on the body? It so depends on the body. Depende del cuerpo, Liz. And I will talk about this a lot in the class. Y voy a hablar mucho de esto en la clase. Quickly and for this Zoom. Pero rápidamente para este Zoom. I've never told people how many times or how much they need to come in ever. Nunca le he dicho a ninguna persona cuántas veces va a tener que venir. Never made sense for me. Nunca hacía ningún sentido cognitivo para mí. So I always ask them, do you want to come in again? Así es que siempre les pregunto, ¿quieres regresar? That's how I created my practice. Así es como empecé a crear mi práctica. Which is weird. Lo cual es raro. I had no rules. There wasn't so many visits you had to do. No tenía ninguna regla. No era de, oye, tienes que venir tantas veces. I would say, even before I knew the word, ask your body. Decía, antes de que supiera, pregúntale a tu cuerpo cuántas veces quieres venir. You can make venir. Another appointment and come in and get more. Puedes simplemente hacer una cita y recibir más. I always let the person and the body choose that. Siempre dejo que la persona y el cuerpo lo elija. But I can say that I have had one visits for things like that. Pero puedo decir que he tenido sesiones, personas que han venido una sola vez. Never came back again. Y nunca regresaron. Some people saw me for years. Algunas personas me vinieron a ver durante años. What they required. Dependiendo de lo que requería. An interesting point of view. E interesante punto de vista. No point of view. Neither way is better or greater. Ninguno es ni más grandioso ni ever. Mejor. Nunca. What's up, Bere? Oye, y si pudiera platicarnos del testimonio de la chica que no encuentra su cicatriz después de una sesión de MT. Claro. She's asking if you can tell the story with Viviana when you worked on her in Seattle that she couldn't find her C-section scar. All right, that's a fun video. Es un video muy divertido que subimos. Por cierto, es amiga mía y estoy tan contenta. Can I just say something weird? Is that is so normal for me that it wasn't that surprising. It's one of my closest friends. I don't think I've ever told you no. this, but she's my dearest friend. I've known her since she was like 17. Did you know this out of my class? Tell her the story, how she came to my bueno, class. Bueno, entonces, I did, of course I did. Cuando estaba Glenna en Seattle, le dije a mi amiga, oye, va a estar Glenna, ¿por qué no vas? Va a dar una clase. Y le dio una, la eligió a ella para trabajar, para demostrar cómo funcionaba la terapia. Y le hizo el proceso en la cicatriz que tenía de su cesárea. Y trabajó en ella, creo que 5 minutos, y cuando terminó, pues mi amiga inmediatamente fue a buscar dónde estaba la cicatriz para ver cómo se sentía o si había habido algún cambio, y no se la podía encontrar. O sea, literalmente por el tacto, que perfectamente sabía ella dónde estaba, es como de, no está. Entonces, se tuvo que voltear a ver porque con las manos ya no la encontraban. So, this friend of mine was in Seattle when Glenna did a class over there, and I told her about it. And, just an intro night. Yeah, it was an intro night. It wasn't even a long class. But 1 hour. Yeah, 1 hour. And I don't know, I think you worked on her like 5-10 minutes? 5 minutes. 5 minutes. And she was looking, she worked on her C-section. And my friend, of course, is very aware of how it feels and where it was. So when the session was done, she reached to it to find it, and she couldn't reach it. She had to actually like pull up and see it to find she it because it was completely it different. Changed. Yeah. Mm-hmm. So everything I've been talking about, I mean, the detail, I'm not going to give it away because this is a class, how I show you how to do work with these things. Claro que no les voy a decir absolutamente todo, but porque para eso es la clase, para que puedan aprender cómo hacer esto, pero trabajé en la cicatriz. And allowed the scar that was solidified, and there was some, you know, C-sections have trauma most times, guys. Claro, y le permití al cuerpo, even the what? Elected C-sections, planned ones. Ah, y todas las cicatrices de... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre en español. No, I lost the word for C-section in Spanish. C-section. Cesárea. Cesárea, gracias. Cesárea. Thank you. Cesarean section. Con la cesárea, todos tienen un tipo de trauma. O sea, definitivamente, aunque sea planeado, de todas maneras, el cuerpo tiene trauma por esa cirugía. So what I found is that scars así es que lo que descubrí es que las cicatrices que tienen trauma are weird. Son raras. Versus ones that don't. A comparación de las que no. Which are really rare, because usually scars have some trauma. Los cuales es raro porque casi todas las cicatrices tienen algo de trauma.
So if you can soften the trauma. Así es que si puedes suavizar el trauma. Soften the scar. Suavizar la cicatriz con tus manos. Soften the trauma with your energy and questions. Suavizar la cicatriz con las preguntas, la energía y las posibilidades. Be that caring I talked about. Puede ser ese cariño del que estábamos hablando, de la terapia. Scars can go. Las cicatrices simplemente pueden hacerse como. And change. Y cambiar. And the energies of access, which there are very, there's some body processes that definitely target scars in an amazing, amazing way. Y hay procesos corporales de acceso que realmente el objetivo es trabajar con las cicatrices como tal, y eso es también parte de. Which in the class I'll show you how I integrated that and what I know about how bringing those processes in. Que en esta clase lo que les voy a mostrar es cómo empecé a integrar como todos estos procesos para la práctica. The ones that contribute. Los que pueden contribuir. So her scar became, felt like her rest of her skin. So that's, it's not that it went away, but she couldn't feel it as a scar anymore. No es que su cicatriz haya desaparecido, más bien lo que sucedió es que cuando ella lo tocaba, se sentía igual que el resto de su cuerpo. Ya no tenía esa característica de cicatriz. To touch it after I worked on it, she was like, así es que cuando la tocó, cuando la buscó, fue como de, ya no está. I can't feel it. Sí, no la puedo sentir. So I read that there's two questions here. Okay. There's, first of all, if you can work with any kind of issue with the body with this class, and if pimples can be cured with this process, or which process can you use to heal pimples? Acne. Okay, can you cure anything? Possibly. Puedes curar anything cualquier, can change. ¿Puedes curar cualquier cosa con esta clase? Pues en realidad cualquier cosa puede cambiar, así es que potencialmente sí. You know, I've done this for quite a few, I've lots of people come in. Hay muchas personas que han venido, que han hecho muchas preguntas. I've healed pimples. Yo he sanado algún tipo de espinillas. Acne. Acné como tal. A little trickier. Es un poco más complicado. That's usually a different question. Usualmente esa es una pregunta diferente. So that would be some, that would not necessarily be the EMT work. Así es que it's possible. No necesariamente tiene que ser el trabajo de EMT, pero sí es posible. Everything's possible. Cualquier cosa es posible. I've helped scars. He ayudado a quitar cicatrices. Even on my own face. Incluso en mi propia cara. But acne has is a weird creation and everyone does it different, so there's no one answer on how to change that. Pero el acné es una creación individual y diferente, así es que no hay una respuesta para el acné como tal. Sometimes that is access body processes. Algunas veces son procesos corporales de access. And sometimes it's questions and changing points of views. Algunas veces son preguntas y cambiar puntos de vista. But we will, you know, often if those questions come up in my class, we talk about what those are. Pero a menudo en too much estas to go clases, into on this. Sí, en un Zoom no vamos a como poder responder todo. Ojalá pudiera. Si pudiera acne, nada más hacer así, acné. I'd have so many teenagers in my practice. Tendría tantos adolescentes con los cuales estaría trabajando en mi práctica privada. Including one of my kids. Incluyendo uno de mis niños. Was there another question? This guy, no. No. I combine it. Okay, cool. There was two pimple questions? No. One pimple question and one if with the body work you could do whatever with bodies. You know, this is a tool in your toolbox. Esta es una herramienta de tu caja de herramientas. From my point of view, it's a big tool. Desde mi punto de vista, es una herramienta grande porque la uso mucho. It may be a little tool. Maybe just pop in every once in a while. Some people go, oh, they need this stuff. Y que quizá haya alguna gente que llega y dice, ah, puedo usar esto en ella. Other of you will get you so excited, that's all you want to do. Otros se emocionarán tanto que nada más van a querer utilizar esta herramienta y no van a querer utilizar ninguna tool. Otra cosa, pero es una if herramienta. You work with bodies or you have a body, si trabajas you have con a family cuerpos with bodies, o tienes una, yeah. Si tienes un cuerpo, tienes familia que tiene cuerpo o algo así. You know, I mean, it'll change your body. If you never use this on another body, but you spent 3 days nurturing your own body. Si no utilizas esta herramienta en otros cuerpos, pero utilizas esta herramienta en tu propio cuerpo en estos 3 días. Yeah, I just want to have lots of practitioners doing it so I can receive way more. Así, yo quiero tener muchas personas que lo practiquen para que pueda recibir todavía más. Can you talk more about that? Like, what is it? You just said you want more people that are practitioners so you can receive more. What's that about? So I can go, hey, can you work on my body? Digo, yo puedes hablar más de, ¿a qué te refieres con que quieres más practicantes para que puedas recibir más, no? Pues simplemente puedo pedirle a alguien, oye, ¿puedes trabajar en mi cuerpo? Porque sé que tú ya tienes esta herramienta. Or can I get a session from you? ¿Me das una sesión? My body likes work too. A mi cuerpo también le gusta que trabajen en él. Le amo. Pues sí, claro. As yours does. Exactly. Whose body doesn't? Al cuerpo even de quien no le gusta trabajar. Aunque no estemos reconociendo, ¿a qué cuerpo no le gusta que trabajemos en él o que sea trabajado? In many, many different ways. Exactly. De muchas maneras diferentes. Sí.
Anything else, guys? How long have we been on? This was so cool. Esto fue maravilloso. Yeah, we're close to the end. Traducción. ¿Habrá traducción? Sí, there's going to be translation for the class. Va a haber traducción para la clase, para todas las personas que en México. Claro que va a haber traducción. La señorita Natalie Weiss va a estar acá también con nosotros. Natalie, que viene de Ecuador, así es que ya saben, sea lo que sea, ella lo eligió antier, así es que seguramente ella es la única que va a poder hacerlo. I'm saying she's the only one that can choose it because she chose it like 2 days ago, but she's the only one that can do it. No one else can. Yeah, no one else can come from Ecuador to take this class. No one from Ecuador. Nadie de Ecuador. That's too far away, right? Está demasiado lejos, ¿no? Yeah. And you guys speak Spanish different. Y hablan español diferente, así es que. There's like a different accent. Hay un diferente acento. I only understand Mexican Spanish. Solamente entiendo español mexicano. Y es poquito. Y es poquito. I'm getting better. Lo estás haciendo mucho after being in Ecuador, which I love. Me encantó estar en Ecuador. I so enjoyed Ecuador. Lo disfruté mucho. And my target is to be totally fluent in Spanish en uno año. Mi objetivo es ser hablar sin problema en un año en español. Así es que, ¿qué más es posible? Me gusta. Es posible. 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 Sí, I need a lot of work. Necesito trabajar mucho. Más trabajar, sí. Trabajar mucho. Entrenamiento. Training. Training, yes. Muy bien. We're going to call it quiz. Yes. Thank you so much for coming on. Muchas gracias por venir. Los vamos a esperar entonces 27, 28 y 29 de julio en la Ciudad de México. Come play. Pueden preguntarnos a Natalie, a Bere o a mí por informes. Va a ser en una zona muy céntrica de la ciudad. It's going to be in a very centric area of Mexico, so if you have any questions, you can reach either Berenice Senker or Natalie Weiss or myself, and we can give you all the details. Thank you, guys. Yay! Thank you, ladies. Adiós. Gracias, chicos. Que tengan muy buena tarde, noche, donde sea que estén. Love you guys. Bye. Adiós. Chao.